Quería dar cuenta, como presidente del Comité Electoral Nacional, que esta mañana hemos celebrado una reunión en la que hemos eh, aprobado los cabezas de lista del Congreso de las 52 provincias españolas. Eh, hemos llevado a cabo una importante renovación en las listas, el 75% de los cabezas de lista han sido renovados en esta ocasión y quiero eh, en primer lugar pues felicitar a todos los que van a encabezar la lista del Partido Popular en las próximas elecciones y quiero agradecer también eh, la generosidad de todas aquellas personas que han formado parte de las listas del Partido Popular y que van a seguir colaborando, eh, trabajando y aportando desde otros sitios o en otros puestos de la lista. Además hay un importante número de mujeres, superamos el 40% de cabezas de lista. Y, por mi parte, nada más. Nos reuniremos más adelante para aprobar el resto de la candidatura al Congreso de los Diputados y también las candidaturas al Senado. Y nada más, por mi parte. Así que, el portavoz, era muy complicado esto. Muchas gracias, al presidente del Comité Electoral. Es uno de los tipos más importantes que hay en el partido, el presidente del Comité Electoral. ¿Eh? Con más poder. Aunque... ...más complicado ser algo... El, ...tu homónimo del Partido Socialista... ...o de otras formaciones políticas... ...lo tiene más complicado. Bueno, buenos días a todos... Eh, ...por fin es lunes... ...espero que hayáis pasado un buen fin de semana... ...y que... Eh, ...seamos todos conscientes... ...que solo quedan 40 días escasos... ...para las elecciones generales... ...comienzo compartiendo con todos ustedes... Algunas de las consideraciones sobre las que hemos eh, hablado en el comité de dirección de esta, misma, de esta misma mañana, siendo lo más importante, probablemente lo más importante, lo que también les ha contado hace unos segundos Diego Calvo. Según las encuestas, eh, según el pulso que tenemos de la calle, eh, la satisfacción, no se lo puedo ocultar, en el Partido Popular es evidente, pero es una satisfacción contenida. Se lo tengo que repetir también este lunes y así será hasta el día de las elecciones. Una, una satisfacción contenida, inspirada por un ejercicio extremo de humildad. Somos conscientes de que las perspectivas electorales del Partido Popular son buenas, nos lo dicen las encuestas, nos lo dice el pulso de la calle y, por lo tanto, también nos lo dijo en las últimas elecciones municipales y autonómicas, pero no nos confiamos y la maquinaria del partido está absolutamente a mil por hora. Es verdad que son unas elecciones muy particulares. Como ustedes saben, se, desarrollan, se van a celebrar el día 23 de julio, una fecha, por decirlo de una manera suave, singular, temporada alta de verano. Y por eso también quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes una reflexión que ha habido en el comité de elección. Y es que el voto por correo es fundamental y queremos solicitar, y lo haremos así también a lo largo, hasta que finalice el plazo oficial para poder solicitar el voto por correo, animar a la gente, animar al conjunto de los españoles a que soliciten el voto por correo a aquellos, todos aquellos y aquellas que no vayan a estar en su domicilio el 23 de julio. También somos el único partido que sale a ganar las elecciones. Esto ya es algo que no les desvelo a ustedes ninguna incógnita. Somos el único partido que sale a ganar las elecciones y seguimos trabajando también, por lo tanto, en las mejores propuestas. No tanto de cara a un programa electoral, que también sino a un programa de cara a un programa de gobierno. Esto es en lo que estamos absolutamente inmersos mientras nuestros adversarios están entretenidos en un espectáculo poco edificante que viene a, podría titularse el sálvese quien pueda. Como lo ha dicho Diego, eh, hoy presentamos nuestras, los cabezas de lista en todas las provincias y continuamos también con la elaboración de las candidaturas, del resto de las candidaturas, para, todos los, para todas las provincias y todas las candidaturas. Eh, entendiendo que vamos a ser capaces de ofrecer a los españoles el mejor equipo, el mejor equipo posible de cara a configurar las Cortes Generales y del mejor equipo posible para apoyar al futuro gobierno de España. Miren, estos días estamos viendo cómo que, como que como, por Dios, estos días estamos viendo como todos aquellos que venían a renovar la política y que eran nueva política se pelean en los sectores de sus proyectos políticos por mantener un sillón. Estamos asistiendo a un sé quien pueda que los españoles y que España no se merece. Vemos acusaciones de purgas, cambios unilaterales de candidaturas, enfados, acusaciones de boicots. y mañana habrá un Consejo de Ministros, si me permiten, esta licencia, en la que nos gustaría verlos por un agujero, por un agujerito, porque van a coincidir en esa misma mesa quienes se acusan de vetos, quienes se acusan eh, bueno, de purgas y quienes están enfadados, estoy pensando en la vicepresidenta Yolanda Díaz, en Johnny Velarra e Irene Montero. Sánchez también, por su lado, está metiendo con calzador a todos los ministros y a todos los perdedores de las últimas elecciones. En un ejercicio también poco edificante, que también les confieso que esto les tiene que importar especialmente a los candidatos y a los miembros del Partido Socialista, pero está teniendo impacto en el conjunto de la sociedad española y esto es lo verdaderamente relevante. Está teniendo impacto porque estamos viendo ejemplos de una mala utilización de las instituciones de España y que estos líos que están teniendo tanto Podemos como Sumar como Pedro Sánchez impacta en el conjunto de la sociedad española. ¿Cómo? Un capítulo aparte merece, por ejemplo, el caso de la exdirectora general de la Guardia Civil, que ha cesado en su cargo, ha dimitido de su cargo tan solo cuatro meses después de haber sido nombrada y lo hace para poder ir en las listas del Partido Socialista una institución, como ustedes saben, como la Guardia Civil, que no es una institución menor. Casos palmarios también de eh, prisas y una velocidad acelerada para hacer fijos a más de 100 periodistas que sirven en estos momentos y que prestan servicio en numerosos ministerios y en Mongloa. Prisas también para aprobar iniciativas legislativas o decretos ley, como el del estatuto del becario, de forma unilateral y sin consenso. Es decir, le pedimos al Gobierno que se abstenga de hacer todas estas cosas en el sprint final de esta legislatura. Los gobiernos no son agencias de colocación, los partidos políticos tampoco, y mucho menos en un periodo electoral. Y convendría una pausa y convendría abstenerse de hacer todas estas cosas. Yo les confieso que creo que asistimos al final de una época. Una época en la que los políticos se han presentado como víctimas, se han victimizado ante la opinión pública. Una época en la que los políticos han sido protagonistas hablándonos de sus problemas y de sus líos, especialmente quienes nos gobiernan. Una época en la que la prioridad ha sido cómo se llevan entre sí los miembros del gobierno, cómo se llevan entre sí bien, mal, regular, los días pares de una manera, los días impares de otra, quienes son socios de gobierno. Es verdad que es el fin de una época, pero convendría que en este fin de época no siguieran haciendo destrozos. Nos sumamos también, por lo tanto, a la petición de los fiscales de que no se realicen nombramientos en la cúpula de la fiscalía en estos momentos, que también se tenga un respeto institucional y que, por lo tanto, este tipo de decisiones, singularmente cuando están en contra la mayoría de la carrera fiscal, se pospongan a la conformación de un nuevo Gobierno. Seguimos sin saber nada de la presidencia europea y esto es absolutamente inaudito. El Gobierno sigue sin ponerse de acuerdo con el Partido Popular para contarnos nada, absolutamente nada, de la presidencia de la Unión Europea. Y también les tengo que decir, en línea con lo anterior, que no se debe politizar este hito. Llevamos meses pidiendo, como ustedes bien saben, información, que se cuente con la oposición. Y entenderán que esta petición se redobla hoy, cuando hay elecciones convocadas, y cuando buena parte de los eventos, de los actos previstos para el Semestre Europeo, se van a celebrar o están previstas, o tienen prevista su celebración, eh, con el inicio o en plena campaña electoral. El Parlamento Europeo y la Comisión Europea ya han empezado a reprogramar sus actos para no coincidir con la campaña, en la que muchos ministros, como ustedes saben, Muchos ministros son también candidatos socialistas. Por lo tanto, pedimos al Gobierno en esta materia que se comporte con responsabilidad y con altura de miras, que por lo tanto cuente también con la oposición y que evite la tentación de que sus ministros utilicen el semestre europeo para hacer campaña electoral. Esto es una petición que consideramos razonable de todo punto de vista y que defiende la institucionalidad, defiende la relevancia del semestre europeo y sobre todo proyecta una imagen al resto de Europa más edificante de la que tenemos oportunidad de intuir que está haciendo el gobierno. Esto es básicamente lo que tenía que compartir con ustedes y a partir de aquí si tienen alguna pregunta estaré encantado o no de responderles. Sí, sí, dos cuestiones. Una si ¿sí ¿Se sabe quién va a ser la persona que ocupe el número dos de la lista por Madrid? Y si ya se ha decidido algo sobre el formato y los debates que pueda haber, bien cara a cara o bien también a cuatro. Gracias. Dos por Madrid. No se ha decidido nada. Salvo que me corrija el presidente del Comité Electoral, que veo que no me corrige. Y en relación con los debates, pues no hay novedad. No se han reunido los equipos negociadores. No se han reunido los equipos negociadores del Partido Socialista y del Partido Popular, y por lo tanto no hay novedades tampoco en relación con lo que ya les hemos manifestado. Nosotros estamos muy tranquilos, no tenemos ningún problema en debatir, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero lo que tampoco tenemos ningún interés en dar un espectáculo de cada en lo la en pública. Lo razonable es que ahora los equipos, con seriedad y sensatez, se sienten y acuerden en su caso. El formato y el número de debates a los que se someterán los candidatos, los cabezas de lista y el resto de las candidaturas. Como se ha hecho, por otra parte, siempre. Hola, gracias. Buenos días. Querría saber si ese número 2 de Feijos... Eh, el, el señor Calvo ha destacado antes que hay un 40% de mujeres en los número 1 de las provincias para el Congreso. Eh, entiendo que el número 2 de Feijóo será una mujer era para saberlo, eh, después las listas al Senado cuando se van a conocer, si tienen fecha y en último lugar eh, sigue pendiente el gobierno de la comunidad valenciana querría saber si para el Partido Popular es una línea roja que un señor condenado por violencia machista con, contra su mujer, como es el candidato el líder de Vox en esa comunidad entre a formar parte del gobierno de Carlos Mazón, gracias En relación a las dos Primeras preguntas, conoceremos la respuesta en los próximos días. Eh, número dos, no le puedo adelantar nada porque estaría engañándole, no puedo especular, no, no, no sé quién va a ser el número dos y, y tampoco su sexo y en los próximos días también conoceremos la lista de, al Senado, como, como le he anunciado en la anterior ocasión. Y desde luego cualquier persona que haya pasado, que haya tenido algún episodio, que haya sido condenado. Por violencia, en este caso violencia machista, usted entenderá que para nosotros es una línea roja. Hola, entiendo entonces que no aceptarían en ningún caso un pacto de Carlos Mazón con Vox, con Flores Juberías, eh, como candidato. ¿No? Que le están pidiendo a Vox que, que lo aparte, porque tanto el Partido Socialista como Compromiso han dicho que no se abstendrán, por tanto Mazón necesitaría el apoyo de Vox, solo para aclarar eh, esto. Y en segundo lugar, hoy hemos conocido el fallecimiento de, de Berlusconi. Quería preguntarle una valoración de, de qué cree usted que ha aportado Berlusconi a la política y de su legado político. Gracias. Empezando por el final, y es una práctica que utilizo siempre y que no me voy a saltar ahora es cuando alguien fallece mostrarle en exclusiva y simplemente el respeto a su familia a sus compañeros y a sus más, eh, y a sus allegados creo que un mínimo de educación al menos así lo entiendo yo es hacer esta valoración y quedarte ahí en relación con el fallecimiento de una persona que además ha sido nada más y nada menos que presidente también de la república italiana con lo cual hay una serie de condiciones institucionales también que nos hacen, eh, a mí, en mi caso, eh, ceñirme a esta valoración que es puramente institucional y que no considero que convenga entrar en otros terrenos. Y en relación a su pregunta, pues no tengo más que añadirle. Mire, están en, en conversaciones en todos los lugares de España, también en Valencia. Yo no me voy a meter a, a, en. Eh, no voy a darles una valoración en relación a, lo, a la concreción de esas conversaciones y me remito a lo que le he dicho a su compañera. Obviamente, para nosotros, alguien que es un maltratador y que ha sido condenado por maltrato, pues no es una persona que se debiera dedicar a la política. Sí, se, señor Semper, buenos días. Eh, dos cuestiones. Eh, le quería preguntar, en, en primer término, qué ha pasado con UPN. Eh, usted nos dijo la semana pasada que, en principio, no, no iba a haber ninguna coalición, pero asistimos eh, durante los últimos días a un intento eh, por parte de la secretaria general, con el líder de UPN, a cerrar esa coalición. Finalmente no se ha eh, producido. Eh, me gustaría saber por qué, cuál ha sido el elemento que ha, que ha hecho imposible este acuerdo. Y sobre la cuestión de mmm, la Comunidad Valenciana, ustedes nos han explicado que eh, trasladan la negociación, el ámbito de decisión a las comunidades autónomas, pero en la cuestión del señor Flores Juberías nos, nos está trasladando eh, una, una línea roja, ha dicho, de la Dirección Nacional hacia esa persona. Entiendo que la Dirección Nacional tiene posición y, y puede marcar en el último momento una decisión sobre si... Vox entra o no entra en un gobierno. Le pregunto entonces, si Flores Juberías no es el candidato de Vox para entrar en un gobierno autonómico, ¿ustedes avalarían ese gobierno? Intento estar despejado los lunes para que ustedes no me hagan la misma pregunta de otra manera yo al final responda de otra. Yo le puedo decir y le puedo responder a las preguntas concretas. Y la pregunta concreta y la posición de la Dirección Nacional en relación con una persona que ha sido acusada y condenada por maltrato, es la que le he dicho, no debería dedicarse al ejercicio activo de la política, ha cumplido con la sociedad, pero no, no es una persona que represente a los ciudadanos en igualdad de condiciones que el resto de personas. Entonces, esta es nuestra posición. Más allá de esto, las otras consideraciones, pues ya le digo, hay unas conversaciones abiertas y que resolverán nuestros compañeros en Valencia. Y esta es nuestra posición, pero vale para Valencia, vale para Euskadi y vale para Andalucía. Creemos que una persona acusada y condenada por maltrato no se debería de dedicar a la política, al ejercicio público, a la representación de los ciudadanos. Esta es nuestra posición. Yupene, pues lo mismo que le dije la semana pasada, eh, usted me ha citado literalmente, en principio no hay negociación, en principio no había negociación, ha habido conversaciones, las naturales, y no ha habido lugar a ningún tipo de acuerdo. Buenas tardes. Eh, quería saber si la dirección del PP avala que se firmen acuerdos con, con Vox para conseguir las alcaldías de Burgos, Valladolid, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina y Alcalá de Henares, eh, por lo menos, eh, porque son imprescindibles o de lo contrario gobernar a la izquierda. Y, en segundo lugar, eh, quería también preguntarle eh, cómo eh, explica la dirección del PP. Eh, que prefiera posibilitar eh, que se haga con la alcaldía de Barcelona el candidato del partido de Puigdemont, eh, Xavier Trías, antes eh, de que lo consiguiera el candidato del PSC, aunque fuera acompañado por, por los comunes. Gracias. mira hasta el sábado, hasta el sábado y es lunes. Hay tiempo para negociar, para hablar y para acordar gobiernos municipales. Y esto es a lo que nosotros nos remitimos, igual que lo hago con las conversaciones y las negociaciones tendentes a conformar gobiernos autonómicos. Y esto vale para Barcelona y vale para Toledo o vale para cualquier otra ciudad, con lo cual esperaremos hasta el, hasta el sábado. A nosotros se nos piden cosas en algunos lugares y nadie nos dice para qué y por qué. Con lo cual vamos a esperar. Y la posición del Partido Popular es absoluta confianza. En nuestros candidatos. Y entiendo que en el caso concreto de Barcelona, de aquí al sábado, quienes optan a la alcaldía de Barcelona tienen tiempo para convencer a Dani Silera, que es nuestro candidato allí, y concejal en Barcelona, convencerle de que sus opcio las opciones que le ofrecen son las mejores. Y este es el camino que vamos a seguir con tranquilidad y con naturalidad. ...por supuesto, estando nosotros absolutamente legitimados... ...a votarnos a nosotros mismos... ...sabéis, el único partido en este país... ...que no se puede votar a sí mismo es el Partido Popular... ...faltaría más. Buenos días... Eh, ...quería preguntarle... ...han destacado mucho que el 75% de los cabezas de lista... ...son renovados... ...quería preguntarle si el resto de las listas... ...el porcentaje de renovación va a ser tan alto... ...teniendo en cuenta que, bueno... Eh, ...la previsión es conseguir 60 escaños más que hace cuatro años... ...para tranquilizar un poco al actual grupo parlamentario... Eh, de la vista también se destaca eh, los fichajes de, de los cabezas de lista de, de Barcelona y Tarragona, procedentes de Ciudadanos. Quería preguntarle si va a haber más, más presencia de escargos de Ciudadanos. Y finalmente, eh, en Barcelona, quería preguntarle si el Partido Popular prefiere un gobierno de Colboni y, y Colau o un gobierno de, de Xavier Trías. Gracias. Hombre... Sí, no, voy, me vuelve a hacer usted la misma pregunta de otra manera y me voy a acabar picando, pero déjeme que comparte con usted una reflexión, que es probablemente más personal si es que esto vale. Eh, Ahora, que tenemos en Barcelona? Tenemos Colau y Colboni. Lo que se nos ofrece es Colboni y Colau. Hombre, muchos incentivos no parece que, tenga, que nos estén ofreciendo. El señor Colboni tiene de aquí al sábado para convencer al señor Sirera de que él es el mejor alcalde posible, pero es que en lo que nos están ofreciendo es lo mismo. Y ustedes saben que nosotros hemos sido extremadamente críticos también con la gestión municipal en Barcelona. Pero, insisto, de aquí al sábado hay tiempo y el señor Colboni tiene tiempo para convencerle a nuestro candidato de que las cosas cambian. En relación con la idea de tranquilizar al actual grupo parlamentario de con los diputados, yo le puedo asegurar que, más allá de las, del lógico interés que tienen los diputados y diputadas por conocer si van a seguir las listas, yo no percibo ese, esa inquietud o esa preocupación. Usted lo ha reflejado. hoy hay momentos en los que la vida te va mejor, otros en los que te va peor, y hacer listas cuando te va mejor puede ser mucho más fácil. Esa es la posición en la que está el Partido Popular, eh, a diferencia de nuestros adversarios, a los cuales no les envidio la papeleta que tienen. Pero nosotros, esta es la situación en la que estamos. Vamos a contar con los mejores, que son los que están, y que a los que también será hueco al nuevo talento que llegue, enlazando también con la última de las preguntas. Ya les dijimos hace mucho tiempo también, hace unos meses, que nuestra vocación es la de ensanchar el espacio político del Partido Popular. No mirar a nuestra izquierda y no mirar a nuestra derecha, sino ensanchar nuestro espacio político. Y que para eso, además de acertar quienes ya estamos en el Partido Popular, además de recuperar talento que pueda estar en los perímetros del Partido Popular, de contar con gente que incluso no pudiendo entrar en política quiere colaborar y lo estamos haciendo, también nos resulta especialmente interesantes es Hombres y mujeres que vengan de otras formaciones políticas y hoy ven en el Partido Popular la alternancia, la alternativa para dibujar una España mejor. Y en ese sentido, pues los candidatos o miembros de Ciudadanos son unos de ellos. Insisto, también del Partido Socialista y también de Vox, con los que estamos contando ya. Y algunos de ellos no irán en listas, pero están en los equipos y están colaborando con los equipos también en la redacción de programas electorales. Y esta es la posición en la que estamos y este es el estado de la cosa. Hola, sí. Abundando en esto, en esto último, que el número uno eh, del PP por Barcelona sea una persona que era portavoz de otro partido hace una semana, ¿no crea problemas dentro del Partido Popular con la gente que ha estado trabajando durante estos años en una situación muy difícil? Pues entiendo que no, porque nuestros compañeros en Barcelona, en Cataluña... En Madrid, en Burgos, en Sevilla, lo que quieren es contar con los mayores refuerzos posibles y con el mejor talento posible. Porque aquí el objetivo no es el ombligo de cada uno, sino el objetivo es ganar el cambio en España, ganar el cambio en aquellos lugares en los que hace falta un cambio. Y esto también es otra de las cuestiones que nos diferencian. Permítame, agradezco mucho su pregunta, que es una de las cuestiones que nos diferencian de nuestros adversarios. Estamos buscando a los mejores para representar los intereses de los ciudadanos en todos lados. Lo hicimos en la elaboración de listas municipales y autonómicas y es lo que estamos haciendo también en la elaboración de las listas al Senado y al Congreso de los Diputados. Porque lo que nos jugamos es mucho. Nos jugamos más allá del interés razonable e individual que todos tenemos, todos aquellos que nos dedicamos a la política tenemos un interés en nosotros mismos, como es natural. Por encima de ese interés particular está el interés general. Y creemos que viene la época del cambio en España, el momento del cambio. Salir. <coughs> ...salir, dejar atrás estos cinco años de sanchismo para dibujar una España mejor... ...en el que los políticos no sean tan importantes, en los que los políticos no nos demos tanta importancia a nosotros mismos... ...en el que los políticos no estemos tan preocupados de ver cómo salimos, cómo dejamos de salir... ...en el que los políticos y la relación que tienen los políticos entre sí no sea tan relevante... ...y que la exigencia mínima a quienes conforman un gobierno sea la de llevarse de una manera educada y razonable... ...porque si no es así... Las leyes que hace son una chapuza y la acción de Gobierno también es una chapuza y quien se ve perjudicado más allá de partidos políticos concretos son los ciudadanos. Y esto es nuestra posición. Y esto es la forma en la que estamos elaborando las listas, como hicimos en las municipios autonómicas y, y como estamos haciendo en las generales. Con lo cual, todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo que quiera cambiar España es bienvenido al proyecto del Partido Popular. Buenas tardes, portavoz. Entendemos que ese número uno por Barcelona de Ignacio Martín, eh, bueno, pues del exportador de Ciudadanos, Ignacio Martín Blanco, eh, viene en sustitución de la renuncia de Alejandro Fernández por no ir, por no querer ir de número uno a las listas del, del Congreso. Y luego, en cuanto a las listas de, de Madrid, que es la otra incógnita que ustedes ya acaban de decir que lo irán anunciando en los próximos días, claro, revisando las listas, destaca, eh, o sea, todo el núcleo de la dirección está en las listas, pero destaca una ausencia y es Borja Semper. Me y hay, no me diga, no me asuste hay, ahora mismo. Y hay, hay rumores ya de que dicen que efectivamente Borja Semper irá por las listas de Madrid, no sé si sabe algo de esos de esos, de esos rumores. Eh, dicho lo cual, además también, eh, ahora cuando estaba entrando por la por la sede de, de genoma, escuché al ministro Escriba diciendo que el Partido Popular pues miente en cuando habla de la situación económica. No sé hasta vamos, no sé si se reafirman en, en que España está en estancamiento económico, que es lo que efectivamente decía que mentían ustedes el ministro Escriba. Gracias. Entiendo por la parte más de, Empiezo por la parte más delicada que es a mí. Yo a mí lo que me ha anunciado el presidente del Partido Popular es que voy en las listas de Madrid. Aunque hasta el final vaya usted a saber. En principio, en principio voy en las listas de Madrid, pero tampoco es algo especialmente relevante. Eh, Estoy empadronado en padrón de Madrid, llevo viviendo en Madrid cuatro años, mi vida está en Madrid. Y lo razonable es que, si ahora hablando en serio, si yo voy a optar al, al Congreso de los Diputados, lo haga por el lugar en el que represento, en el que vivo, en el que tengo mis eh, sí, mi, mi, mi vida hecha y donde no tengo intención alguna de irme. Con lo cual, eh, no sería razonable que, en mi caso concreto, fuera por, otra, por otras listas. En relación con Nacho Martín, yo lo que creo que está sucediendo en Cataluña y en el conjunto de España, pero singularmente en Cataluña, es que el proyecto político que representa y que encabeza Alberto Núñez Fijó ha sido capaz de reflejar y de representar a aquellos votantes de Ciudadanos que en su día optaron por esa formación política, que fruto de esta vocación de ensanchar el espacio político no solo somos capaces de que gente que ha votado, que ha confiado o que ha militado o que ha tenido cargo institucional en el pasado en el Partido Socialista, hoy confía en el Partido Popular de gente que ha hecho lo mismo en Vox, hoy confía en el Partido Popular y que gente que hasta hace poco o que ha hecho su trayectoria política en Ciudadanos, hoy confía en el Partido Popular y se vea representado en este proyecto de transformación y cambio que representa el Partido Popular. Estamos encantados de que sea así y estábamos encantados que haya mucha gente, muchos políticos y por lo tanto mucha gente con talento que vea en nosotros y que vea en Fijo las soluciones a los problemas que tiene España. Yo al ministro Escribá lo que le recomendaría es que fuera a un supermercado y que hablara con la gente y que le preguntara cómo lo está pasando y cuál es, eh, qué diferencias nota en la cesta de la compra. Lo que le, le animaría al ministro Escribá es a que preguntara a quienes tenemos una hipoteca cómo nos ha cambiado la vida con el incremento de las hipotecas. Lo que le, le animaría al ministro Escriba es a que le preguntara a la gente... También en ese supermercado, si le parecería bien o no que se bajara el IVA de la carne y el pescado para aliviar el coste de la cesta de la compra, lo que le pediría al ministro Esquivá y al resto de los ministros salientes del actual Gobierno es que pisaran un poco más la calle y dejaran de ver los datos macroeconómicos, que les pueden servir para aliviarse, pero desde luego no reflejan la realidad de dónde está la sociedad española y sus ciudadanos. Muchas gracias.